Hola, ¿cómo estamos? Me encuentro top, 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 top y más allá arriba, con una vibra muy buena, muy buena. El día de hoy, un día tranquilo. Trabajé un poquito solamente en la mañana, pero pensé mucho sobre muchas cosas, sobre una decisión que acabo de tomar. Acabo de inscribirme a un curso que sé que me va a ayudar, sobre todo, para mi desenvolvimiento personal. Y bueno. Pasé casi toda la mañana en eso. Y ahora ya me voy a trabajar, ya hice un poquito el quehacer. Y bueno, el video del día de hoy es un video que les quiero compartir mi experiencia sobre mi sueño, el sueño más grande que tuve desde niño. Tengo dos sueños, uno ya se me cumplió y les voy a decir el que ya se me cumplió. El otro me lo guardo y se los platico hasta que se cumpla, ¿ok? Entonces les digo, cuando yo era pequeño, tenía como 5 años, 4 o 5 años, y aún recuerdo. En la televisión, no sé si conozcan ustedes, la gente que no es de México, existe un comediante que se llama Cantinflas. Cantinflas, pues, es un comediante, un cómico de la televisión mexicana, por ahí de los años 1940, 50, el cual, pues, bastante gracioso y todo, pero por ahí de los años 1970, 80, sacaron una caricatura sobre Cantinflas, en el cual él viajaba por todo el mundo, y viajando por todo el mundo mostraba los lugares más representativos de cada ciudad y de cada país también. Por ejemplo, si iba a París, pues mostraba Fran no, si iba a Francia, mostraba París. Si iba a Inglaterra, mostraba Londres. Entonces, él viajaba y mostraba, y para mí era mi héroe, porque viajaba muchísimo él, y yo lo veía todas las tardes, a las 4 o 5 de la tarde. Lo recuerdo, tenía yo 5 o 4 años todavía. Y para mí era intrigante, sobre todo, era asombroso y sobre todo intrigante el preguntarme qué sería viajar así y conocer tantos lugares y tantas personas. Yo quedaba asombrado y me encantaba verlo, y conocía mucho de la historia de los lugares. Eran pequeñas cápsulas de 30 minutos. Entonces, era muy bonito. Hubo un capítulo que me marcó en especial, un capítulo que fue sobre Venecia. Venecia, ese lugar tan hermoso en Italia. Se supone que Cantinflas iba a Venecia. De hecho, fue a Italia y habló un poco de Roma, habló un poco también sobre la Torre de Pisa. Habló sobre Venecia, pero Venecia me dejó intrigado porque yo me decía, pues yo era niño, yo me decía que ese lugar no podría existir. Todos los demás que Cantinflas mostraba, pues obviamente para mí eran reales, sabía que estaban en caricatura, pero Venecia no. ¿Cómo podía existir una ciudad con canales y no, para mí, en mi conciencia no existía eso? Era un lugar súper fascinante. El hecho de saber eso era fascinante, y porque era tan fantástico, tal vez, pues no cabía en mi conciencia de que era real. Yo quedé marcado con ese capítulo. Siempre me pregunté que si existía, pues que genial sería ir a visitarlo, pero era demasiado hermoso para que fuera cierto. Crecí con esa idea, y conforme fui creciendo me di cuenta que sí existía ese lugar que tanto yo admiraba, Venecia. Y cuando por fin me cayó el 20, como decimos en México, de que sí existía, me decía que qué padre, qué chido, qué chévere, qué bacano sería ir a ese lugar, a Venecia. Fui creciendo y yo siempre tenía ese sueño, ese sueño, ese sueño de conocer Venecia, 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 Venecia. Ahora tengo 27 años.
Hace un año se me cumplió mi sueño. Fui a Venecia, bueno, gracias a Dios he viajado mucho por Europa, el norte de América, aquí en México también viajé mucho. Pero sí, hace un año fui a Venecia, gracias a mi esposa que me regaló el viaje, nos fuimos los dos y quedé fascinado, fascinado porque para mí era mi sueño. Tengo dos sueños que desde niño, el primero pues se me cumplió y se los comparto. Y bueno, fue la experiencia más grande que alguien puede experimentar cuando niño, desde niño, ¿sabes? Más bien, desde niño hasta que por fin se ve realizado ese deseo, ese sueño. Y todo esto simplemente para decirles, no dejen de soñar, sueñen, recuerden aquel sueño que tal vez, porque fuimos creciendo y todo esto, pues lo olvidamos, pero traten de hacer memoria sobre ese sueño que tienen desde niño, y hagan todo lo posible porque sea realidad. Es una súper experiencia. Venecia, para mí, ha sido el mejor lugar al que yo he visitado. Claro, París tiene lo suyo también, pero Venecia para mí ha sido bueno. Y todo eso por la inquietud que nació desde niño. Se los dejo eso de tarea. Sueñen, 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 crean, 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 crean y verán que si lo desean con su corazón, si lo creen, se hace realidad. Ahí se los dejo. Los niños tienen mucha imaginación, eso sí, pero también desde niño nosotros podemos programarnos para llegar a lo grande y de verdad realizar aquello que queramos. Ok, bueno, muchas gracias por seguir los videos. No dejen de soñar. Yo puedo decir que, como quien dice, me convertí en ese pequeño Cantinflas a quien yo seguía desde niño, porque pues afortunadamente ahora yo estoy viajando, viajando con mi esposa y pues qué mejor que hacerlo con ella, ¿cierto? Muchas gracias. Estamos ahí en contacto. Nos vemos mañana. No dejen de soñar. Y actitud positiva.